Chocamos con un cinturón de asteroides. Nadie lo vio venir hasta que fue muy tarde. ¿Chocaron? Eso es algo muy trágico. Pero nosotros no hemos detectado ningún cinturón de asteroides. ¿Tal vez los radares no funcionan bien? ¡Cállate, tonto! Los radares funcionan a la perfección. Como quiera que sea, necesito ver a su procesador de inmediato. Como ya le informaron, debes solicitar una audiencia. Despreocúpese. Nosotros le haremos saber sus comentarios. Puede retirarse. Le permitiremos entrar al área comunal. ¿Ustedes le informarán? Perdón, pero por el traje que usan, me parece que ustedes tres son técnicos reparadores de robots. Esas no son sus atribuciones. En todo caso, son estos dos robots quienes deben informar sobre lo que les digo. Escúchame, amigo. No tienes autoridad para hablarnos así. Enséñame tu identificación. No la tengo. La perdí mientras corría por mi vida en la Astrovilla 21. Apenas logré llegar a la cápsula de escape. Eso pensé. Mientras no tramites una nueva, no podrás hacer nada. Ahora vete. Soy un ciudadano, tenga o no mi identificación. Conozco mis derechos y no me vas a pisotear. Ignoro lo que haces aquí, pero existen leyes. En las Astrovillas se privilegian los valores de la democracia. Libertad, justicia, legalidad, honestidad. Sí, sí, ahórrate el sermón. Sin credencial, para mí y para los robots, no tienes derecho a nada. Solo eres un recién llegado, sin identificar. No busques problemas, o te aseguro que los encontrarás. Ya veremos si no tengo derechos. Tramitaré una nueva identificación. Pues buena suerte. Me avisas cuando veas al robot de la participación ciudadana. Sí, jamás lo encontrarás porque nosotros lo... ¡Cállate, idiota!